Eso. Se cae. Bendiciones, Dati.
si te quiere unir, vuelve a mandar manda la invitación que te la doy, hija. Si te quiere unir, manda la invitación que te la doy. Te la he mandado, pero parece que no ha salido. Así se quiere unir a aquí, pero parece que no le sale la invitación. Dasi, si quiere unirte a la videollamada, manda la invitación, hija. Te la he mandado, pero parece que no te ha llegado. Si no me muero, de verdad que si no la hago me muero. Flow.
Buenos días, para el que sea de buenos días. Buenas tardes, para el que sea de buenas tardes. Buenas noches, para el que sea de buenas noches. Buena madrugada, para el que sea de buena madrugada. Voy a empezar pidiendo libertad para todos los presos políticos de conciencia de Cuba. Voy a pedir libertad para todas esas madres que lloran en Cuba. Voy a pedir libertad para mi país. Yo he ido uniendo vídeos que he ido viendo por Facebook, pero como estoy trabajando no puedo acostarme tan tarde. Yo a lo primero que le voy a hablar, y después voy a hablar de los presos políticos, pero creo que esto amerita a que sea lo primero que yo saque hoy. Porque soy mujer, porque soy madre y porque me duelen las cosas que pasan en mi país. Los médicos de Cuba son unos descarados. Los médicos de Cuba son unos sinvergüenza. Médicos, ustedes juraron salvar vida. Y cuando en mi país yo veo que pasan cosas como esta, yo digo, ¿qué juraron los médicos de Cuba? Médico, no venga a engañar al mundo. De que si hacen algo que la dictadura... ¡Cuelguen la bata, cojones! ¡Cuelguen la bata de una puta vez! ¡Y dejen que todo el mundo se muera! Y si no, únanse todos y pidan so Cuba. Esto es una vergüenza. Potencia médica por aquí. Yo quiero que un médico que tenga dignidad, que me explique si esto es razón de ser. Esto es un abuso, esto es un atropello. Eso es dejar que la gente se muera por gusto y por nada. Cuando el COVID lo hicieron, cuando el COVID se callaron, cuando el COVID no hicieron ni pinga por nuestra gente y dejaron que se murieran por gusto y por nada. Allí hubo mucha gente que murió sin necesidad. Había necesidad que esa niña muriese. Ustedes son unos hijos de puta. De médico ustedes no tienen ni pinga. El médico que tenga moral, que tenga principio, si tiene que aguantar esto, cuelga la bata. Ustedes juraron matar gente, ustedes no juraron salvar gente. A mí que me quiten lo bailado. Esto es una vergüenza. Una niña de 10 meses, coño. Mira esto. No es tu familia, médico. No es tu hijo. No es tu hermana. No es tu prima. No es tu madre y te trae por el culo que se muera. Mira, a mí que ningún médico me diga que no tiene insumo médico. En Cuba los médicos se están salvando. Diciendo, no tenemos insumo médico. Hay una cosa facilito. Tú no tienes de nada. Deje el hospital solo. Que yo como cubana te lo voy a aplaudir. Que vaya Canel, que vaya Raúl, que vaya la madre de la pelota y que vayan sus nietos y que vayan los hijos. Atenderle los hospitales médicos, el médico que permite en Cuba. Y no les dé vergüenza. Y al otro día, yo no sé cómo los médicos de Cuba pueden dormir. De verdad que yo no lo entiendo. Aquí cuando el COVID, no había un insumo médico. Y lo dije cuando el COVID, los médicos aquí y todos los médicos de todos los países dejaron el servicio mínimo y se tiraron para la calle. Dijeron que no, que por ahí no cruzaban. Allí los médicos dejan que se mueran, señores. Morir de esta forma es lo más triste que hay. ¿Tú sabes la angustia que tuvo que tener ese angelito de Dios? Y no cuelgan la bata.
todo es comunismo, todo es revolución, todos los médicos de Cuba están comprados, que pingue lo que pasa. Y te pone a mirar los vídeos de la denuncia que ponen de dentro de Cuba. Y es de vergüenza. Ustedes no pintan nada en los hospitales, chicos, cuelguen la bata. No se basen más que no hay insumo médico. Un médico que se respete. Coge la bata y la cuelga. Pero qué cosa es esa, señores. Y dejan que se mueran la gente. La gente en Cuba muere sin dignidad. Perdieron los sentimientos, perdieron los principios, perdieron. Es que tú ves eso y tú dices, no me lo puedo creer. Es de vergüenza. Ustedes no tienen principios. Ustedes son matarife. Los médicos de Cuba son matarife. A mí que nadie me venga con babosada que los médicos cubanos son matarife. El médico que se respeta. No hay insumo médico, no puedo atender a mi paciente. ¿Qué hago yo si tengo vergüenza? Voy para mi casa y cuelgo la bata y no voy más a trabajar. Y que me quiten el título. Sin definitiva. ¿Para qué? No se estén justificando de que no hay nada en el hospital y que hacen todo lo posible. Si eso es lo que yo tengo que hacer como médico, yo no quiero ser médico. Así de claro se lo digo a cualquiera. Yo no soy médico para que nadie me confunda. Pero por moral y por principio, yo siendo un médico, yo eso no lo aguanto. Oye. El que hace una carrera de medicina se supone que después de Dios está el médico. Mira, los médicos lo que hacen es matar a los que y cada vez que tú te pones en Facebook, el destrozo y la denuncia que salen dentro de Cuba, allí no hay médico, allí hay matarife. Matarile dile, matarile lon. Son matarife. Y el que quiera que me escriba una babosa en mi directa, que me la recantinfla, porque ya está bueno ya. A los médicos de Cuba no le importa quién se muera, quién. Señores, ¿qué juran los médicos de Cuba? Alguien que me lo explique. Y saldrá uno que dirá, no todos somos iguales, no todos son iguales. Todo, no voy a sacar a ninguno. Todos son iguales. Allí matando gente para que le den misión internacional para ir a recoger basura y aguantar lo que ellos en Cuba no aguantan. Y hacer frecura en otro país. Ahí es donde el médico le tiene que demostrar a su paciente que ni pinga, me busca el insumo médico o me piro. Cojones. Basta ya de aguantar y de ver ese tipo de cosas. La niña se asfixió. Sin ambulancia. Sin ni pinga. Y lo bueno del caso. Es de vergüenza. Miren esto. Miren esto, porque yo he ido cogiendo vídeo hasta donde he podido. Para poder hacer esta directa. Porque de verdad, para ser directa, tú tienes que ir cogiendo los vídeos. Para tú por plantarlo aquí, para ir debatiendo, porque esto es para debatirlo. Los médicos dejan que la gente se muera. Lo de la bata blanca. Los que después de Dios son ellos los que salvan vida. No, en Cuba lo que hay es matarife. Matarife. En Cuba no hay médico. Potencia médico ni una pinga. Y después saldrán diciendo que soy una barraconera y me trae por culo. Eso es un abuso. Es un atropello. Tú también tienes otra salida. Cuelga la bata, coño. Si eres tan cobarde de coger y unirse todo y salir para la calle y pedir socorro, coño. ¿Hasta cuándo van a morir la gente en Cuba por gusto? Lo van a matar a todo. A todo. Esos médicos son unos matarifes. Igual que todos esos delincuentes que tienen en la cárcel, atropellando a nuestros hermanos. En Cuba,
en la cárcel y los del G2 y los policías son máquinas de matar. Y los médicos son unos matarifes. Basta ya de aguantar tanto. Basta ya. Basta ya que estoy hasta los huevos. Miren En esto. el video con anterioridad, que tú te sientes acosada, asediada, qué sé yo, qué sé cuándo, ya, todo eso está muy bien. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos reales de por lo que tú te sientes, cómo te sientes? Cuando me dejan dormir, vengo 12 de la noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, todo el barrio lleno de policía, como si estuviera presa. Ya basta. Esos son unos hijos de puta. Una mujer sola, con hijo. El día entero el barrio lleno de policías le siguen a los hijos, pero yo no sé qué es lo que está esperando el cubano. Señores, empiecen a matar policías. Que esos son unos, esos son uno, una máquina de matar. Van a matar a todos los cubanos. Porque eso es lo que se han propuesto estos hijos de Tu puta. esposo está preso La por gente asesinato, cree que es robar, mentira, pero lo van a matar a todos. robó, que delitos menores. Delitos menores. Se le evadió a ellos de la prisión de hoy. ¿Qué tienes tú que ver con eso? Yo no sé, Un pero bueno. preso que se fugó porque hizo un delito menor. Ahora resulta que la pobre mujer la siguen detrás. Pero qué porquería de policía tenemos en Cuba. Esta gente no se respetan. Pero tú te crees que esto es normal. Pero otra más, espérate, que esta, ya le puse esta, espérate, que yo he ido cogiendo denuncia. Espérate un momento. Esto es una vergüenza. Y yo me pregunto, ¿dónde están los hombres de Cuba? ¿Cómo pueden permitir? Y si llevan un anciano al hospital, olvídense. Tengo una amiga que se rompió el dedo, le pusieron un cartón en la mano. Señores, pero ¿cómo el médico cubano puede permitirse eso? Ustedes son unos asesinos. Ustedes son unos malditos. ¿Ustedes tienen miedo? Hay una solución. Cuelguen la bata. Tengan huevo y cuelgan la bata. Pero no, yo no sé cómo los médicos cubanos pueden llegar a su casa y dormir. Yo no sé cómo los policías cubanos. Eso que juraron cuidar al pueblo, cuidar al pueblo. El pueblo si no coge el machete en la mano, yo le voy a enseñar que ninguna de las familias de ustedes le importa un pito. Sigan jugando. Sigan creyendo en Dios y no corran. Y no cojan los machetes en la mano, cojones. Esto es demasiado. Sigan haciendo denuncia por aquí nada más. Mire esta madre. Mire esta madre, coño. Mire esta madre. Pidiéndole a Dios que lo ayude. Que le saque a su hijo de la prisión. No, madre, no te lo va a sacar Dios. Porque no tenemos ayuda de nadie. No puedo más con este dolor, No Dios. pueden más. Dios No mío, está pueden más. doliendo mi Esto cabeza. es un abuso, No esto es un puedo crimen. más. Esto llora delante de Dios los ojos de Dios, coño. mío, qué sufrimiento, ya. Pero cómo. Dios mío, perdón por todo eso que yo dije, Señor, de que mi hijo se matara. Dios mío, tú sabes que yo no estaba en mis cabales, Dios. Pero esta es una de las madres que tiene los presos, uno del 11 de julio preso, enfermo de los nervios. Espérate un momento, espérate un momento. ¿Cuáles son los? Esta es otra. Miren, miren, que esto es de. Esto es. Y yo veo a la gente aquí, que la ONU. ¿Qué ONU? ¿Qué derecho humano tiene el cubano? ¿Qué pinga de derecho humano tiene el cubano? ONU ni una pinga. No creo en ONU, no creo en organizaciones, ni creo en ni pinga. Todos son unos cingados. Viviendo de la pobreza de los pueblos, coño. Mientras que la madre lloran. Mientras que los niños se mueren. Mientras que los médicos cubanos son tan cobardes. Que no piden socuba. Mientras que dejan que se estén muriendo la gente allí. Enfermedades que se pueden curar.
Y cuidadito con eso. No lleve a tu familia al hospital y lleve la medicina que le ponen agua. Son unos descarados, son unos asesinos. Yo hago poco de directa, porque no quiero hacer directa, de verdad que no. No quiero hacer directa. Prefiero quedarme con mi boca callada, a ver si el pueblo de Cuba de una puta vez le pega candela a Cuba completa, cojones. Abusadores. Criminales. Asesinos. Esto no puede continuar así. Esto hay que darle una solución de una puta No vez. te sientes acosada. El que quiera que me dé una bomba, que me la voy a poner encima y me voy a meter allí donde está Canel. Y que me entre a Cuba. Si Facebook quiere que me bloquee, esto es abuso. Hasta Sediada. los cojones escuchar cosas aquí. Esto es un crimen. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? No quiero hacer directa. Lo digo, no quiero hacer directa. No la quiero hacer. Pero hay momentos que yo digo, basta. Tengo que salir y los reviento. Mire, esta no tiene preso. Oye lo que dice esa señora. Un paquete de detergente, 600 pesos. Una pensión, 1.500, un salario mínimo, 2.100. ¿Hasta cuándo? Es una burla, es una falta de respeto. Para un pueblo indefenso, estoy cansada. Cuando tú escuches a esta señora, nosotros que vivimos afuera tenemos que ayudar a esa gente. Lo están matando, coño. Cansada, todos los días mi alma, madre.
permanece en este país oprimida. Y no es el único caso. Somos millones todos los días. El sábado, vista de las elecciones, cuando llegué aquí a mi casa, la situación por debajo de mi puerta, ellos saben en esta CDR que yo no voto. Ellos saben que yo me di de baja de la federación del CDR. En este país no confío en ninguna organización, como se llame, institución, porque todo responde al PCC. Al PCC, que también me desamparó y que nos ha desamparado a la mayoría de los cubanos de a pie. Al PCC, que mi delito fue poder ver en la práctica aquello que me adoctrinaron en la escuela, aquellas cosas de bondad, de justicia, eso quise hacer yo. Ese fue mi delito, decir la verdad. Cuando me enseñaron que había que decir la verdad, me di de baja de CDR, me di de baja de la federación, me di de baja de todo. Porque qué garantía constitucional tuve yo en este país, ninguna. No confío en policía, no confío en nadie. Estoy cansada y soy una persona pacífica. No soy perfecta, porque sé de mis pecados, porque soy cristiana. Y mientras más leo esa Biblia, veo cuánta imperfección hay en mí, pero no soy cómplice del mal. No tiene el hijo preso. Mal que acabó conmigo. Pero la cansaron. Mal que destruyó mi no vida. Puede más. Se están muriendo de hambre. Tú permites, tú eres culpable. Y Martí lo dijo, que aquellos que no enfrentan el mal son criminales. Así mismo es. Que cuando tú ves el mal y tú no lo confrontas, tú que tienes la responsabilidad, Martí te hace criminal. ¿Hasta cuándo? Estoy cansada. Todos los días mi alma amanece en este país oprimida. Ayer vi a un viejito en la calle, en un parque. Lo están matando a nuestra gente. Lo están matando lentamente. Ahí está orinando. No lo hago para que nadie, no busco gloria de hombre. ¿Yo qué voy a hacer? Andaba buscando para comprarme un par de unos zapatitos a mi nieto. Lo que pude fue 20 pesos. Que son 20 pesos en este país. ¿Cómo puedo ayudar ahí en Santi Espíritu a Pedro Dagoberto Valdivia, que está viviendo en una parada? Fíjense que no quiere, porque me lo dijeron, no quiere ni ir para el hogar, para un hogar de ancianos que va a recibir en una institución de este país. ¿Qué garantías? No hay amor. Y cuando no hay amor, no hay justicia. Estoy cansada, me cansé. Me cansé, soy un ser humano. No soy una cosa, no soy esa fría pared. Siento, tengo emociones. Somos seres humanos con una dignidad que Dios nos dio porque somos dignos, porque Dios que nos creó es digno. ¿Entienden eso? Pueblo de Cuba, somos dignos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y termino aquí porque tengo que sentarme en esa máquina con todos mis dolores, que no tengo medicamentos, no tengo, con mi debilidad en el cerebro, porque un cerebro que no se alimenta no puede trabajar bien. Necesitamos la proteína, pero no proteína inventada. No mortadella de pescado de no sé cuántos rayos. ¿Qué inventan? Estoy cansada. Vas a entrarme en esa máquina. Con todos mis dolores. Pero está bueno ya. Está bueno ya. Soy así y siempre voy a decirlo. Estoy del lado de la luz, no de la oscuridad. La oscuridad no la apoyo. La mentira no la apoyo. La injusticia no la apoyo. Que Dios me los bendiga mucho a todos los que están viendo esta directa, ya lo verán. Compártanla. Háganla público, compártanla. Solo Dios puede liberarnos de toda esta tiranía que nos está golpeando. Desde el año 1959, porque fuimos engañados. Hace 3 años comencé a estudiar la historia verdadera de Cuba. Porque se censura. El objetivo de la censura es para que tú no conozcas la verdad. La libertad de expresión es un derecho
humanos. Está en la Carta Universal de los Derechos Humanos. No menciono aquí la Constitución ni nada, porque aquí no se cumple, no se aplica. Yo fui a buscar, yo la leí, y yo fui a buscar eso que yo leía en la Constitución, y nada de eso encontré. Y no es solo mi caso, porque después comencé a documentarme, comencé a conocer, porque lo que tú ves es la realidad. Si te hablan de amor y tú no ves las acciones, porque demuéstrame tu amor con los hechos, de palabra, no, con hechos. Estoy cansada, voy a sentarme. Que Dios se apiade de esta nación, de todo lo que estamos sufriendo injustamente, de los hambrientos, de los desamparados, de los oprimidos. Que Dios se apiade de esta nación. He dicho amén. Amén. Esta es una cubana de a pie. Puede ser nuestra madre, puede ser nuestra hermana, puede ser nuestra prima, puede ser un familiar de nosotros. Lo están matando lentamente. Esta no tiene un hijo preso, pero ahora le voy a poner otra. Tenemos que ayudar a esa gente o nos lo matan a todos. ¿Cómo lo vamos a ayudar? No lo sé. Porque hay tanta traición que ya tú no sabes con quién tú vas a contar. Pero nos lo están matando. No puedo más. Vivo en el extranjero y estoy como esa señora. ¡No puedo más! No puedo más, no puedo más. Dios mío, Señor, yo te pido, Padre. Esta es la madre de un preso. Y le está pidiendo a Dios, no aguanta más esa madre. ¿Qué vamos a hacer los cubanos que estamos afuera por esta gente? Bendícemelo, Padre, no puedo más. ¿Qué podemos hacer? No hay derechos humanos. Dios mío, estoy perdiendo mi cabeza, Dios, ya no puedo más. Vamos a esperar que se mueran los presos en Cuba. Vamos a esperar que nos maten a toda nuestra gente dentro de Cuba, porque lo están matando lentamente y no le importa nada. No hay médico, no hay militar, no hay de ni pinga. Allí los médicos son unos hijos de puta, los policías son otros y los militares unos cingados. Y cuando ve las madres que tienen a los hijos presos, señores, la están dejando sin fuerza. Están jugando con ella psicológicamente. ¿Qué es lo que es más grande para una madre? ¿Un hijo? Juegan con las madres como si fueran bayonetas. ¿Los cubanos vamos a dejar y vamos a seguir permitiendo esos atropellos? Eso es duro. No se puede seguir permitiendo eso. Hay que acabar con esto ya. Lo están matando lentamente. Sigan pensando que si no se hace nada, hay muchos presos. Políticos nuestros y presos comunes, que lo que han hecho a lo mejor, yo no le digo a nadie que robe, pero esos hijos de puta están obligando a la gente a robar por el hambre. No hay justificación. ¿Pero qué le queda? Lo que pasa es que el cubano estúpido va y le roba a su hermano. Róbenle a ellos, que son los que tienen. A eso es que hay que robarle y quemarle toda la tienda y todos los hoteles y dejar a Cuba sin nada. Pero tenemos que hacer algo, porque se nos muere Cuba. Se nos muere nuestra gente dentro de Cuba. Han jugado tanto con la madre, la esposa, la cuñada, los familiares, que le tienen el coco comido, señores. Lo han destrozado.
se nos van a morir los presos. Porque si la gente en la calle está de esa forma, imagínate, el que está preso, porque por lo menos tú coges un vaso de agua azúcar, tú que estás en la calle, que están presos todos, te lo puedes tomar a la hora que sea si tiene hambre. Si hay azúcar en la casa, o te come un pedazo de caña, yo no sé. O te come un mango. Pero el preso, señores. Y otra cosa que quiero hablar. De verdad que esto es de pinga. Cada vez que tú te sientes en esto, en internet, señores, hay que tener jandinga para no sufrir lo que está pasando el pueblo cubano. A mí me da la gana, a mí me da lo mismo. El artista que vaya a Cuba y se ponga mi bandera encima. A mí lo que no me sirve es que una cubana esté presa hoy porque se puso su bandera encima. ¿Qué somos, cubanos o de dónde? ¿Los cubanos de dónde salieron? ¿Que en Cuba yo no me pueda poner esto encima de mí? Y que tú como artista extranjero puedas irte a poner mi bandera encima de tu cuerpo. Yo no critico que vayan los... Para que nadie me confunda. Porque yo he visto controversia ahí en las redes que yo no quiero caer en eso. Pero yo pregunto a Nieti, que se puso su bandera encima. Hay que coger la canela. A Jaina, a todos los artistas cubanos que están dentro de Cuba y se ponen la bandera. Y ese chico mexicano que se puso mi bandera encima también hay que meterlo preso. Porque si Aniette, siendo cubana de a pie, se puso su bandera encima, porque ella es cubana como yo, y está preso, está presa, le están achacando que machaque al símbolo patrio. Canela hay que meterlo preso, hay que meterle al cantante que fue. A mí me da lo mismo que el de dinero. Si en Cuba, con la miseria que hay, si yo pudiera ir y tirarle dinero a tu mi gente, se lo tirara también. Y no es machacarlo. Es que con la miseria que hay, si yo viviese en Cuba y me tiran un poco de plata, yo también la cogería. Yo eso no lo critico. Esto sí. Si ese chico se pudo poner la bandera cubana encima, a mí que alguien me explique por qué Aniette está presa en Cuba. ¿Por ponerse su bandera encima? Entonces, ¿los cubanos de a pie de dónde son? ¿Son haitianos? ¿Son africanos? Pues bueno, cubanos, como somos africanos, vamos a coger los machetes de los esclavos. Y vamos a liberar nuestro país. Y yo le digo a la gente de afuera, aquí hay que hacer el plan, ¿eh? Esto tiene que acabar ya, de verdad, porque esto es un sufrimiento, yo no puedo con esto. Hay que acabar con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no lo sé. Todavía me estoy comiendo el coco a ver cómo podemos hacerlo. Pero hay que hacer algo. O se nos mueren los presos. Se nos enferman nuestras madres. Esas madres, esas mujeres, esa esposa. Están jugando con la psiqui de la madre, con la esposa, con los hijos de los presos. Esto es un descaro total. Pero algo tenemos que hacer, hermano. Vamos a ver, yo. Cuando escucho a esa señora hablar, lloro. Porque yo pasé mucha hambre en Cuba. Y no estaba Cuba como está ahora. Me hace recordar muchas cosas de mi vida. Y es duro. Cuando tú lo que consigues es un platico de comida y lo tienes que dividir entre tres hijos. Y acostarte sin comer. Yo no le tengo miedo a la vida cuando yo lo digo en Facebook. Yo no le tengo miedo a la vida. Ya yo todo lo malo que tenía que pasar en mi vida, ya yo lo pasé. Y cuando tomé la decisión de sentarme, la tomé con toda la consecuencia.
Pero esto tiene que acabar. De verdad que esto tiene que acabar porque los cubanos ya no aguantan más. Lo único que yo no entiendo todavía, el poder de resistencia y de machaque que tenemos los cubanos. Porque ya hace rato yo le hubiese dado un planazo, un machetazo, un policía. De hace rato que ya yo me hubiese metido en una tienda de MLC. De hace rato voy a un médico y mi hijo se muere y le arranco la cabeza al médico. A mí me trae por culo. Porque si tú no tienes insumo médico, ustedes son los únicos de bata blanca que tienen el deber de empezar a pedir también. ¡So Cuba! ¡No moremos! Tienen miedo todos. Entonces el médico, yo no te voy a mandar que vaya para la calle, mi hermano. Pero yo sí te voy a decir, ten vergüenza, ten dignidad y cuelga tu bata. Que cuando tú te sometes a permitir que tus hermanos mueran de la forma que murió esa niña, tú no eres médico, tú eres un asesino también. Y que me perdone Dios. ¿Médico? ¿Potencia médica? Los médicos allí dan, se sientan. Señores, yo he escuchado casos por internet que de vergüenza. Un médico que se respete le dice a Canel, al cingado de Canel, al mamapolla de Raúl y a todos los nietecitos de ellos, que le den por culo. Los médicos en Cuba no quieren hacer nada, no, ya. Ellos se sientan allí, entre menos trabajo tengan, mucho mejor. Porque ya yo he llegado a esa conclusión. Madre cubana, pueblo cubano, no se llamen a engaño. No va a ir nadie a liberarlo. No esperen derechos humanos para sus hijos que están presos. Escuchen bien que se lo vengo diciendo hace rato. Pueblo cubano, no esperen por derechos humanos. En cada barrio de cada sitio de eso hay un policía. Maten cada policía que haya en su barrio. A mí qué me importa. Cada militar, mátenlo. Porque como no lo maten, lo van a matar a todos ustedes. Porque ese es el propósito. No se llamen engaño, le van a matar los hijos en la cárcel, lo van a chantajear, lo van a humillar, lo van a maltratar como están haciendo hasta ahora. Porque hemos dejado. Pensando que la ONU va a hacer algo. No van a hacer nada. Todos estos viven de la pobreza. De los pueblos oprimidos. Todo esto mamapolla, Europa, la ONU, todo eso mamapolla, viven de los pueblos oprimidos. Y no le importa si a tu hijo lo golpean, te lo maltratan, se enferma, se queda. Mira, Yuri. Lo tienen ciego. Mira a Lisandra como la mandaron para la isla de Pino. Señores, eso está prohibido. Y en Cuba hay crímenes de lesa humanidad. La señora que habló y dice que ella leyó. Madre, tú leíste, pero eso te puede limpiar el culo con eso, porque esta gente no hace nada. La ONU no va a hacer nada. Estos viven de los pueblos oprimidos. Estos son unos delincuentes. Estos son unos vive bien, como muchos cubanos que se dicen ser patriotas. Y es mentira. Jugando con el llanto de la madre y viviendo de la pobreza de nuestro país. Mira, yo cada vez que me acuerdo y que yo veo cosas en internet, yo digo, misericordia por Dios. Yo no creo en nadie. Y lo único que quiero es ver a mi país libre. ¿Cómo? No lo sé.
hasta que se me ocurre una locura de esa, de la locura que yo, se me ocurren a mí, a lo mejor se me ocurre una locura. Aquí no hay que denunciar nada más. Aquí no hay que seguir denunciando. Aquí lo que hay es que hacer acciones que se lo sientan en el centro de su corazón. Llevamos 2 años denunciando. Y lo dije cuando cayeron esos muchachos presos. Madre, salgan con pañuelo blanco para la calle, a ver si a la ONU le da vergüenza, para que vayan los vive bien esto, a darle golpe a ustedes, a ver si el mundo no le da vergüenza de ver cómo golpean a la madre en Cuba. Porque en una guerra, cuando se saca un pañuelo blanco, son de paz. Para que después diga Canel en la tele que eran gamberros, delincuentes que hicieron los delincuentes del 11 de julio. Y lo que se vio el 11 de julio, llora delante de los ojos de Dios, cómo golpearon.